Muy buenos días, les saludamos desde Zúrich, donde este es el avión que acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de Suiza, de su capital, para que el presidente Gustavo Petro haga parte del Foro Económico Mundial. Al bajarse del avión se refirió al caso del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en el que fue llamado por el Ministerio Público de Guatemala a rendir cuentas por casos de corrupción. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro al bajarse del avión aquí en Zúrich. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Se espera que en los próximos minutos el presidente Gustavo Petro tenga un evento sobre seguridad alimentaria aquí en Davos, y también en las horas de la tarde pueda encontrarse con el presidente de la Federación Suiza aquí en el país europeo. Esto es todo por el momento, seguimos en comunicación con ustedes y sobre todo llevándoles las últimas noticias sobre esta corta gira del presidente Gustavo Petro en Europa.